Esta es la central de vacunas en la que el sector salud albergará las 32.000 dosis para inmunizar a los grupos objetivos de la recién lanzada campaña de vacunación anti-influenza. Y ella, Sani Ojeda, encargada de la Autoridad Sanitaria del Programa Nacional de Inmunizaciones y parte del equipo responsable de la Autoridad Sanitaria de que los grupos objetivos de esta campaña accedan a ella de manera segura y efectiva, en trabajo conjunto con la Red de Salud. Nuestra labor es cautelar y vigilar que se cumplan los programas de vacunación en cada uno de los establecimientos de salud de la región y que estas vacunas se entreguen con todo el proceso de calidad y de seguridad que requieren las vacunas para ser administradas y que tengan los efectos de protección en la población. Bueno, en este momento estoy recibiendo vacunas desde el ministerio, que son las influencias, que me llegaron 4.200 vacunas. Las recibo, le tomo la temperatura. Después de eso las llevo a la cámara de frío. Una campaña de influenza que comenzó hace unas semanas inmunizando al personal del sector y fue en el nuevo Centro Comunitario de Salud Familiar de la población Corby, el lugar donde la Seremi de Salud reforzó el llamado a vacunarse a los públicos objetivos. Y de a poco, ¿no es cierto?, hemos ido avanzando, tenemos más o menos una población objetivo de 32, 35 mil personas y ya llevamos entre 10 y 12 mil personas vacunadas. Hemos tenido una altísima demanda y convocatoria de este grupo objetivo para vacunarse, por lo cual estamos muy contento y satisfecho con la respuesta que hemos tenido de la ciudadanía. Enfermos crónicos, embarazadas a partir de la semana 13 de gestación, niños y niñas con edades entre los 6 meses y 5 años, 11 meses y 29 días, adultos mayores de 65 años y más, deben poner el brazo y así prevenir el riesgo y complicaciones causadas por este virus. Don Hernán es un adulto mayor activo que apenas supo del inicio de campaña partió a vacunarse. Está más uno más seguro y así no tiene problema por cualquier cosa, una gripe, enfermedad, eso sirve. ¿Todos los años lo hace? Todos los años, sí. Vacunas que se distribuyen a través de la Red de Salud en postas, consultorios, centros comunitarios de salud y hospitales, además de la capacitación que recibe el personal regional de este programa de inmunizaciones para lograr las óptimas coberturas y condiciones de seguridad para los usuarios. El objetivo de este taller es lograr que el personal que administra vacunas esté actualizado en sus conocimientos, ¿ya?, aclare todas sus dudas respecto de la vacunación, ¿ya?, y tenga el conocimiento de toda la normativa vigente, todas las circulares que van saliendo y de todas las vacunas nuevas que se van incorporando a este programa. Si nosotros tenemos información adecuada y sabemos lo que tenemos disponible, las ventajas de las vacunas, el porqué de las vacunas, pacientes que puedan tener ciertas restricciones vacunales, todo eso sirve para que la población se sienta segura. Los equipos vacunadores de los distintos establecimientos de la red están preparados desde el punto de vista de capacitación, de logística y de coordinación de la red para permitir que esta campaña sea un éxito. ¿Ya? Ya lo sabe, si usted o alguno de los suyos es parte de los grupos objetivos, no dude en acercarse a los centros de salud pública más cercanos. Campaña contra la influenza 2018, puerta de entrada para prevenir el invierno y de paso evitar la carga asistencial de la Red de Salud Regional. Un trabajo conjunto del sector salud que te recuerda, vacúnate por ti, vacúnate por ellos y ellas.